Pues muy buenas a todos. Estamos aquí con Capo, el mago del freestyle. Bueno, ex mago del freestyle, ¿eh? Ahora ya mago por viejo igual, pero... Bueno, leyenda. Está metido en mil historias y qué mejor que se presente él para que lo explique, bueno, que se presente. Bueno, yo soy Bruno Feliu, también conocido como Capo 013. En mi primera aparición pública, por decirlo de alguna manera, fue como competidor en batallas de freestyle. Estuve compitiendo bastantes años hasta que me retiré. Ahora sigo formando parte del mundillo como juez y como comentarista de la Red Bull Batalla de los Gallos y juez en FMS. Y además, pues mi carrera como periodista, que es lo que yo estudié, pues he estado trabajando muchos años en Gol Televisión. Y este es el primer año que tengo un proyecto a cargo, que es Hoy No Se Sale, el programa de televisión presentado por Ibai Llanos. Y esto muy creo top. Que es todo. Tenemos que decir que es muy top, que nosotros lo seguimos y nos encanta. Luego ya hablaremos un poquito de Hoy No Se Sale. Vale. Sí. Muy bien. Bueno, primero de todo, como dada la situación, preguntarte un poco cómo estás llevando la cuarentena, aprovechando para hacer cosas distintas, proyectos. Bueno, es verdad que al final, en lo que a trabajo refiere, sigo teniendo muchísimo tiempo ocupado. De hecho, incluso más que cuando trabajaba físicamente en la oficina, porque se da una casuística que es que las reuniones en Skype duran como muchísimo más que lo que duraría una reunión física convencional, donde la gente a los 20, 30 minutos ya suele empezar como a aligerar los temas, ¿no? Yeah, aquí la verdad es que se dilata bastante más el tiempo. Entonces, bueno, trabajando pues bastantes horas al día, pero sí que es verdad que el tiempo libre, en vez de antes, pues el tiempo que hubiera estado viajando de evento en evento haciendo cositas, pues sí que lo tengo para invertir y yo qué sé, pues me he arreglado un poco la habitación. Sí, cosas de estas que no haces por pereza, ¿no? A ver, mañana o este fin de semana mi intención es vaciar y rellenar otra vez el armario y tirar toda la ropa que no use. Lo he tenido pues... de poner, ahora lo haces. Sí, ahora lo haces. Hoy he hecho yoga por primera vez en mi vida con mi compi de piso. ¡Ostras! Sí, sí, no sé. Y luego, cosas bueno... Cosas imaginables, ¿no? Sí, sí, cosas que yo mismo pensaba que nunca haría. Estoy haciendo ejercicio, que es algo que tampoco acostumbro a hacer demasiado. Así que, bueno, hay cosas buenas, ¿no? Pero evidentemente también... Pues o sea, tengo momentos de levantarme y ver que todo lo que puedo ver con mis ojos es lo mismo que llevo viendo 15 días, pues es un poco lo que más me frustra, ¿no? El no tener estímulos nuevos o diferentes a los que estoy habituado. Sí, normal. Bueno, hay que saber adaptarse un poco y, bueno, hacer cosas nuevas, ¿no? A ver, hay que intentar buscar el lado positivo dentro de lo que se pueda, ¿no? Sí, sí, ayer una amiga me decía que en realidad esto, si se enfoca bien, o sea, si la gente lo enfoca bien, realmente puede dar lugar a un tiempo de introspección de todos bastante interesante, que cada uno puede aprender un montón de cosas de sí mismo, incluso cosas externas que no sabía, pues ponerte a estudiar una lengua, no sé, lo que sea, ¿no? Mil cosas útiles que en otra situación no se podrían dar, claro. Lo malo es que hay mucha gente que está perdiendo sus trabajos y demás, y ahí es donde empiezan los problemas. No es mi caso de momento, así que doy gracias y aprovecho el tiempo. Muy bien, tío. Oye, te queríamos preguntar, que teníamos curiosidad, ¿cómo nos conociste? Pues tengo un amigo que es maestro de escuela infantil, de primaria, creo, de hecho, el Aleix, y no sé cómo, él creo que, bueno, creo que era para unas colonias o algo, que estaba como buscando juegos así, pues de corte artesanal para los niños, que pudieran encajar bien, ¿no? Lo típico, salir un poco de los juegos típicos. Él además es el típico que en casa pues tiene pues el Catán, el no sé, tiene como todos los juegos de mesa que ganan premios los tiene siempre y demás, ¿no? Entonces él, creo que era justo el 24 de diciembre por la tarde, antes de ir todos a cenar con nuestras respectivas familias, llegó al bar con el autorregalo de Navidad que se había hecho, que era el Plax, un poco para probarlo de cara a presentárselo a los niños en las colonias y tal. Y bueno, estuvimos, no sé, de 4 de la tarde que nos sentamos al bar a 8 que nos empezamos a ir cada uno a su casa en el bar, rotando sillas, jugando uno contra uno, wow, dos contra dos, o sea, qué guapo. Y a través de eso, yo creo que de los que estábamos ese día en el bar y de los que luego hemos ido a torneos a casa
de Alex y de Nacho, que son dos amigos que suelen organizar bastantes quedadas. Yo creo que igual ahí, de ahí se habéis vendido 7-8 flags a gente distinta. O sea, brutal. Yo mismo brutal, en casa tengo dos. Uno mío y uno de mi compi de piso. Porque cuando yo me lo llevo de viaje el mío, él quiere tener el suyo. Qué bueno. Si hemos visto imágenes de 8 o 9 flags, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 De hecho, te queríamos preguntar justamente esto, que hemos visto más de una vez en Instagram, que cuelgas historias de torneos que os montáis, y el último que vimos que teníais como 4 flags ahí montados, te queríamos preguntar, porque te vimos haciendo de narrador brutal, sí. ¿Te gusta más jugar o narrar las partidas de los colegas? Bueno, depende. A ver, a mí jugar me gusta, ¿eh? O sea, yo me lo paso muy bien jugando. Pero es verdad que yo, que estudié periodismo deportivo, un poco con el afán de narrar, luego he estado 2 años narrando en la Liga Profesional de Videojuegos de España, FIFA, con Ibai y tal, y a mí me sale narrar y hacer el tonto, y más en ambientes tan distendidos como ese, ¿no? Que te apetece hacer el gilipollas y nosotros ahí, joder, si es que nos juntamos 8, 10, 12, 15 y nos ponemos a toda la tarde a jugar y a beber cerveza, y de ahí salen jugadas épicas, claro. Sí, porque ya vimos que se lió mucho, ¿no? Sí, ha habido torneos que se han acabado con suerte. Es decir, que ya al final era como, bueno, esto se está yendo de madre, cada vez hay más gente aquí, llega gente que no estaba y hay que reengancharla, y hacíamos como repescas, bueno. Yeah. Hubo un torneo que, te lo digo, que sin exagerar duró 5 o 6 horas igual, ¿eh? Ahora hemos montado como un Excel que hemos enviado a todos los seguidores, que es para montar torneos, para hacer liguillas. ¿Ya montaréis alguna allí? Sí, sí, seguro, seguro. De hecho, había una idea, había la propuesta hecha por parte de todos de hacer una especie de liga con jornadas y demás. ¿Tras como el comunio o qué? Un poco del rollo, lo que pasa que, claro, llega un punto que también organizar agendas de todos para poder quedar. Nadie decía, no, 2 domingos al mes, tal. Pero yo, por ejemplo, con el tema de los viajes, como ya os habrá contado Blon también, es un poco complicado a veces el fin de semana cuadrarlo. Luego hablamos de un martes, pero yo el martes tengo programa. Bueno, está ahí, el proyecto está ahí. Y si no, pues prescindirán de mí y lo harán ellos, que tienen más facilidad, claro. O como idea podríais hacer un torneo en parejas, y si uno de los dos no puede, pues que juegue el otro, ¿no? Que juegue el otro, también. Claro, claro, sí, sí. Lo que pasa es que nosotros el por parejas... la única persona, es que es curioso esto, pero la única persona del barrio que ha ganado todos los torneos que hemos hecho no es en ninguno de los torneos el más bueno del torneo, sino que no sé cómo lo ha hecho, que siempre ha estado al lado, o sea, es la única persona que los ha ganado todos, ¿eh? Pero siempre ha estado al lado del mejor del día, sin duda alguna, ¿sabes? Gracias. Sí, sí. Qué bueno. Cabrón, ¿eh? Y te queremos preguntar más a nivel de proyecto, así de plaques, que nos comentes algo que te guste, algo que no te guste y algo que veas que hayamos hecho que ya hayas dicho, hostia, qué guapo. Hombre, a mí que me guste, hombre, me gusta mucho la sensación de que es algo tangible, ¿no? O sea, yo al final creo que llevo toda la vida rescatando un poco el rollo... No juegos de mesa, porque nunca he sido muy de juegos de mesa, pero sí cartas, no sé, dados. Quiero decir, a mí al final los libros los tengo todos en físico, a mí los cómics también, colecciono revistas. Quiero decir, a mí me gustan las cosas que huelen, las cosas que se pueden tocar. Y a mí un juego de madera con la moquetita, el balón de madera, incluso que tiene sus pequeñas irregularidades y cada balón tiene un efecto propio, por decirlo de alguna manera. No sé, yo creo que al final tiene un encanto que se está perdiendo muchas veces con el rollo de los móviles, los portátiles. Sí. Y que no significa que sea malo, quiero decir, al final es un progreso en muchas cosas, pero es verdad que tampoco hay que olvidar las cosas que ya habíamos hecho bien, ¿no? Y creo que hay muchas cosas manufacturadas que están súper bien hechas y es como que ya no valen para nada porque, no, es que no tiene online. Bueno, tío, pues te jodes y bailas y sales de casa o ¿sabes? Claro. No sé. Al final se trata de no perder un poco el tema de socializarse, ¿no? Con claro, los amigos, más el cara a cara, porque eso es súper importante. O sea, sí, sí, yo creo que es lo esencial y lo que yo entiendo que se busca con un proyecto como Plax, ¿no? El,
Total. El reunir a la gente alrededor de un centro de mesa que puede ser el tablero y que esté toda la gente ahí compartiendo el momento. Y yo creo que eso es lo mejor. Y preguntabas algo que me sorprendiera. Hombre, bueno, que no te gustara, ¿eh? Que no te gustara. Bueno, te pero eso, mojar, lo, ¿eh? eso es lo último. Pero lo que sí que me sorprendió y me llamó mucho, mucho, mucho la atención el primer día que lo vi, yo creo que fue lo que más me llamó la atención, es el hecho de que llegara al bar con una mochilita, la abriera, sacara el Plax, lo desplegara y tener esa sensación de, vale, o sea, esto te está ocupando ahora mismo en tu espacio vital un fragmento así de tu espalda ridículo y te lo puedes llevar a todos lados, ¿no? Y eso, el no llevar un Catán encima o un, ¿sabes? O sea, el no llevar un pedazo de tocho de juego gigante y que las partidas además duren nada, 5 o 10 minutos, depende de la destreza de cada uno, pues hombre, o sea, engancha más rápido, ¿no? Tienes una sensación de vicio muy rápida. Y luego que no me guste, hombre, las porterías es verdad que se doblan, yo creo, con demasiado. O sea, hay que tener mucho cuidado al guardarlas, porque yo tengo una portería que está como ya un poco torcida, sí. Eso es de las cuadras que habéis pegado, ¿eh? Sí, puede ser, porque y hay alguno que se deja la uña, ¿eh? Pero. Y luego, bueno, esto no es algo ni que me disguste exactamente, pero sí que a veces da como rabia. Y es que, claro, nosotros que hemos tenido muchos, muchos tableros a la vez encima de una mesa, te das cuenta que cada tablero tiene sus trucos propios, ¿no? Y es algo que ya te digo, no me disgusta porque tiene bastante encanto, en realidad, el que cada uno sea único. Pero sí que es verdad que hay veces en que hay tableros en los que es mucho más fácil hacer una cosa y si eres tú al que le ha tocado ese tablero, en el que, por lo que sea, el rebote, cuando pasa por el medio del campo, pega un mini botito la pelota, lo que sea, es que no son ni imperfecciones ni perfecciones, es decir, son detalles mínimos, sí. Pero es verdad que a veces afectan en que en tu tablero sea determinada cosa más fácil de hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, mi tablero es mucho menos bugueable, que le llamamos nosotros, que es al saque. Hay un saque que es directo siempre, ¿vale? Pues mi tablero, por ejemplo, no sé por qué, creo que es por la distancia a la que está uno de los agujeritos de los laterales, creo que está un milímetro desplazado de tal manera que no es tan fácil de hacer como en el de mi compañero Alex, que ahí, o sea, todos los del grupo prácticamente de saque marcábamos siempre, porque ya lo teníamos como súper... ¿De los dos lados o solo un lado? Solo un lado, pero es el lado diestro, o sea que si eres diestro en un principio no es muy complicado. Claro, pero esto hay que dejarle claro a la audiencia que esto, a ver, son niveles de pro, pero, o sea, estamos hablando de algo excepcional, ¿eh? Sí, pero... no es algo que te lleva mínimo... unas 50-60 partidas pillarle el truco. Claro, pero cuando le pillas el truco de verdad, aquello de que realmente... O sea, yo he llegado a ver a un amigo mío meter el saque directo sin mirar, o sea, mirándote a la cara a ti, hacer así y... Ese duele. Ah, es otra liga esto, o sea, no se puede competir. Te queríamos preguntar, bueno, como ya sabrás, o bueno, te lo decimos ya, vamos a sacar un nuevo juego. Vale. Sí, algo leí, sí. Sí, estamos ahí en proceso de muestras y demás para poder lanzarlo. ¿Cuál crees o qué deporte crees que vamos a sacar o cuál te gustaría que sacáramos? Hombre, a mí, a ver, gustarme, el que me gusta a mí, pero porque soy muy seguidor también de ese deporte, no creo que sea factible. Bueno, hay dos deportes de los que soy muy seguidor, además del fútbol. Nos han dicho de todo, ¿eh? Uno es el básquet, que... Me acuerdo de un juego que pretendía ser parecido al Plax que había de básquet hace años, pero que era de plástico, no de madera, pero vale, que iba como con unas solapitas con muelle y tal. Y era, o sea, no terminaba. O sea, que me imagino que por ahí es complicado el básquet, por el tema del cesto. Luego me gusta mucho el fútbol americano, pero no tengo ni idea de cómo se podría plasmar en madera. Eso me parece que es muy complicado porque sería como ir destrozando a tu madera con mi madera, ¿sabes? Sería un poco como uno va con un martillo. Sí, a usar y tirar. Pero le daremos una vuelta, ¿eh? El fútbol americano me gusta mucho, pero es muy complicado. Y luego, hombre, me imagino que pues desde el hockey hielo, que al final la típica de recreativas de... Sí. O sea, tiene un punto de eso.
a, hombre, bolos, ¿no? También me imagino que con... Dan juego, esto sí. Yo qué sé, algo rollo como carreras, por decirlo de alguna manera, con... Hombre, en un tablero grande, claro, eso lo hace menos portátil, pero en un tablero como súper grande, hacer una especie de circuito de carreras así como de bolas que le has de ir dando y superando como cosas. Este, como este que está rulando por internet ahora, que son bolas en la arena. Sí. Que van que flipas de rápido, claro. Yo me acuerdo de pequeño y uno de los juegos a los que más vicié de mesa era el Tricky Ball. No sé si sabéis lo que es. No. Tricky Ball era una movida, sí, era estos de Hasbro, de Bizac, ves a saber, ¿eh? De plástico, sí. Y tal. Pero era como una mesa así grande, de tamaño igual de un metro, que o un metro y pico, no sé, que tenía como era una bola que iba pasando por distintos obstáculos y tú tenías varios botones y ruedas con los que regulabas lo que hacía la bola, por dónde pasaba y tal. Así. Y a mí eso me volvía loco. O sea que, pero en plan deporte es lo que te digo, no sé, me imagino bolos, me imagino hockey, es que no se me ocurre más. No, está bien. Apuntado. Nos han llegado a decir hasta boxeo, imagínate. ¿Boxeo? Hombre, como no tengas un muñeco con trozos de madera y cada hostia que le des... No. Sería muy loco. Vale. También queríamos preguntarte, ya que eres un profesional del periodismo y que montas pues torneos, comentarista, bueno, de todo, si tienes alguna idea para darnos así que podamos montar alrededor de Plax, que puedas decir, hostia, pues mira, si hicierais esto, lo petaríais. Claro, a ver, muchas cosas. El problema es que ahora mismo, tal con la situación que hay, al ser un juego de reunirse es más complicado, ¿no? Pero, hombre, a mí, por ejemplo, es decir, ¿cómo decirlo? Yo una vez lo pensé, de hecho, y creo que no se lo llegué a comentar a Aleix, pero podría estar chulo, lo que pasa es que esto ya es más complicado, ¿eh? Esto... Pero utilizar, o sea, es que a mí el mismo tablero de Plax me suscita a veces el pensar que puede ir como más allá todavía. No sé si me explico. Es decir, al final es como, claro, el Plax está hecho para que sea un juego muy simple. Pero si tú, por ejemplo, tuvieras como algunas cartas o algún tipo de complemento que lo pudiera como complicar un poco más, en plan de, ¿sabes? De eso. Como alguna cosa como que le dé un extra, yo qué sé, pues cuando el balón sale de banda, justo en el saque, no sé, como que tengas también algún recurso que puedas lanzar en algún momento determinado de la partida, sí, ¿sabes? Como añadiendo bueno, cosas nuevas, ¿no? Reglas nuevas, sí. Como una ampliación, ¿no? Tal vez, una pequeña, o... claro, un DLC, por llamarlo de alguna manera. Eso yo creo que podría ser guay, ¿no? Que sé, que haciendo X cosa... yo qué sé, puedes revivir a un jugador o puedes, no sé, ¿sabes? Como tonterías de estas. Y sí. Por otro lado, luego a nivel torneo y tal, pues hombre, yo creo que en algún momento en el que se calme un poco la cosa, montar un torneo presencial, ¿no? De Plax a nivel... Claro, un torneo oficial con campeón, con... Sí, joder, quién es el mejor placker. Y evidentemente con unas normas como súper estrictas de... Porque para eso hay que mirar los desbalances que tiene el juego luego para... Hay problemas. Sí. Hombre, claro. Va... Hombre, yo, por ejemplo, nosotros lo que hacemos para los goles, yo ya creo que os lo dije por las redes, pero nosotros... Aunque el balón supere la línea completa de gol, que eso ya es muy gitano nuestro, si no cae debajo... Ya nos lo dijiste, No lo damos por válido. O tocar red o caer en el foso. Porque que pase la línea. Así hay más... Así estamos todos los colegas así desde arriba mirando la línea a ver si ha pasado o no. Wow, pero es que a nosotros el punto aquel en que se queda casi cayendo, pero que no llega a caer hacia abajo, que se queda como... A punto, nos gusta, todavía nos pone más cachondos el cuando eso pasa, en plan, ¡oh, cabrón, no te ha salido! Pero bueno, sí, son historias. Si es que nosotros... Vosotros el librito de las instrucciones lo habéis tirado, ¿no? Bueno, los primeros dos días lo usamos fuerte, luego ya empezamos a... Hemos hecho cosas muy locas, ¿eh? Incluso que el último... Hombre, nosotros lo que hacemos es el último gol cuando solo te queda el portero, que eso sí que yo lo recomiendo en general, es que solo te puedan marcar rebotando contra una pared. Sí, eso está muy bien. Porque es una manera de dar vida a la última total. Persona. Y además que es eso, que a veces se da la situación de que todo el rato le quedan balones que no se pueden llevar a portería rebotando. Entonces es como que le vas dando opciones
de remontar la partida. Pero claro, es que nosotros ese último gol de rebote lo hemos intentado, o sea, hemos hecho cosas muy locas. Con Aleix una vez jugamos a que tenías que hacerlo soplando, ¿sabes? O sea, sí. Imaginación al poder, ¿eh? Madre mía. Sí. Que tenía que ser, pero de rebote y soplando, y de un solo soplido, ¿eh? Ah, de rebote también. Sí, sí, de rebote y soplando, y un solo golpe de aire. Sí. Oye, pues el torneo oficial tendrá que ser retransmitido por ti, por Ibai, ¿eh? Algo vale, así, vale, yo sí. Yo, ¿no? Ibai no sé si conoce el Plax, ¿eh? Yo se lo comenté un día, se lo expliqué. Pero claro, como nunca lo he tenido como por aquí por casa y en el curro, en los días que lo tuve, no tuve programa, pues no sé, pero yo... A Ibai se le puede Ibai, ir un poco, ¿no? Con el Plax. Yo creo que a Ibai le puede molar mucho el Plax. Yo creo que... Y más ahora que está ahí... Vamos, ahora si tuviera un Plax seguro que estaría ya subiendo vídeos en su casa de seguro. Conociéndolo. Ojito, no le mandemos uno. No creo que salga mal el negocio, vamos, porque ahí va. Yo creo que le, vamos, conociéndolo creo que le va a flipar, pero no lo sé. Pero ya te digo, que seguro. No, que una duda que tenía es que, porque he visto mucha gente en vídeos que resubís y tal de gente jugando en casa, que arrastra el dedo al tirar. ¿Eso se puede hacer realmente o no? A ver, cada uno puede montar sus normas. Sí, obvio. Pero lo ideal es que no. Es como la entrevista que tuvimos con Blon el otro día, nos comentó que vosotros jugáis así, a tirar así. Así o nada. O sea, no es así que... Nada, a ver, así, con el dedo que tú quieras, pero... Nosotros os damos licencia para tirar así, pero solo si lo eleváis, para hacer el tiro de elevación. Vale. Claro, pero eso si no cae en un hueco está complicado, ¿eh? Oye, pero ¿la elevación te sale o no? De normal no, me sale si cae en un agujero, sí. Claro, pero claro, si yo tiro así, ¿eh? Así es imposible. Claro. Sí. Vale, te queríamos preguntar, bueno, de hecho, que nos preguntes tú algo que quieras saber acerca de nosotros, del proyecto en sí. No tanto del juego, sino del proyecto. Algo que tengas curiosidad por saber. Hombre, viendo si hay que... algo, claro. Sí, viendo que habéis terminado, o sea, que hace poco que acabasteis con el stock que teníais inicial de Plax, si os esperabais el éxito que ha tenido. Bueno, creo que ha tenido éxito, vaya, viendo ese dato, pero no, tampoco lo sé hasta qué punto, quiero decir. Y, no, la verdad es que estamos contentísimos, ha superado las expectativas y, de hecho, por eso nos hemos quedado sin stock, ¿sabes? O sea, pensábamos que, bueno, que el ritmo que hemos tenido no iba a ser tan elevado y la previsión no ha sido del todo buena. En parte bien porque lo hemos vendido todo, en parte mal porque ahora, pues mira, ahora que todo el mundo está en casa, sería un buen momento para que tuvieran el Plax. Claro. ¿Sabes? Claro. Pero es lo que comentábamos antes, un poco de la situación también de estar en cuarentena, que lo que hay es lo que hay, tienes que adaptarte y al final pues también pensamos que el poner en la web que estamos sin stock, que es verdad, pues también nos da cierta notoriedad de, ostras, pues lo habéis vendido todo. Pues ojalá tuviéramos stock, claro que sí, ahora, por lo que decía Aritz, pero es lo que hay. La cosa ha sido que, a ver, queremos ir como de poco a poco. En el primer pedido no nos queríamos liar a pedir una barbaridad de unidades porque tampoco sabíamos qué iba a pasar, ¿vale? Entonces, claro, imagínate, compras un montón de unidades y no vendes nada y te las comes. Mejor es ir poco a poco y, bueno, mira, si no tienes stock porque lo has vendido todo, pues mira, bendito, ¿no? No, de puta todavía. Madre, sí, que sea eso todo, claro. Sí, pero sí. Bueno, que yo cuando me lo enseñó mi amigo Aleix, era como que no, o sea, como que no... No lo había oído nunca, no había visto nunca nada alrededor de ello, y eso fue el 24 de diciembre de 2019, y estamos a finales de marzo de 2020, y en este tiempo se lo he visto el Plax a un montón de gente, y un montón de gente que como mínimo le suena o ha visto alguna vez a alguno, lo he visto en Marca, lo he visto en Sport, lo he visto, quiero decir que joder, que está guay, ¿no? Que ha salido la cosa, yo creo, dentro de, evidentemente, de que estas cosas, hasta que no pasa mucho tiempo, nunca salen rentables del todo, pero... No. Sí. Sí, no, porque, bueno, el stock llegó en noviembre y fue, pues eso, a partir de las fechas navideñas que se hizo un poco de eco, de que la gente ya lo tenía y, bueno... Por cierto, porque hay bolas transparentes en algunas fotos y cosas. Porque al principio eran de plástico. Eran de plástico.
hemos tenido algún rollo de, bueno, de estar probando con diferentes fabricantes, tal, y queríamos que fuera todo de madera y cambiamos las pelotas. Vale, cuando, vale. Cuando decimos al principio es en los prototipos, ¿eh? O sea, la fabricación vale. General que hemos hecho, todas son de madera, ¿eh? Todas sí. Son de madera. Sí, sí, pero es que en fotos de reglamentos y cosas, a veces sí que veo de plástico. Sí, ¿no? Sí. Aún hay. Y vale. Era como, vale, vale, ya está. Bueno, quedan ya, nada, no te robamos más tiempo, quedan un par de preguntas. Una que te queríamos hacer era, bueno, la entrevista esta que estamos haciendo, esta charla así informal. Alguien que tengas tu confianza, que creas que podríamos entrevistar, que le molaría y que quedaría en entrevista. Que estaría guay, sí. A Borja, seguro, Borja Iglesias, el delantero del Betis. Ostras, yo creo que seguro. Lo nos dijo Borja también. Hombre, es que con Borja, con Borja hemos hablado. Si no es Borja... Sí, ver, sí, más... sí, con Borja hablasteis en la entrevista que subiste en cuarentena de sí, Plans, sí, pero le he hablado más veces, ¿eh? Yo cuando él sube tiros que marca Teresa o que marca él y tal, yo siempre le digo cosas en plan de anda, venga, vaya potra. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y luego, ¿quién más conozco yo que hombre, a ver, claro, es que no es nadie notorio. Mi amigo Aleix es el descubridor del barrio. Es la persona que ha enganchado a más personas, seguro. O sea, es la persona que más públicos ha hecho del mundo, seguro. Porque debe haber enganchado a todos los niños de su cole, más todos los niños de su barrio que somos nosotros, más... El comercial número uno, sin saberlo, ¿no? Nosotros. Sin saberlo, sí, sí. Y este es el típico que a la que vuelva a la normalidad va a montar torneos en las colonias, la liga del barrio, Aleix es el número uno, seguro. Y si no, es que no sé quién más juega, hombre, claro, todos los amigos de Blon también juegan a tope. Hombre, futbolistas hay unos cuantos, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Cuantos. ¿A quién vi el otro día? Vi a alguien que me sigue, y que, o sea, con alguien con quien he hablado alguna vez. Carlos Clerc, puede ser. ¿O? Ah, con Carlos, claro, Carlos, joder. ¿Sí? Con Carlos, sí, sí. Es bastante fan, ¿eh, Carlos? Sí, sí, pues hemos Carlos, estado hablando pues con él. A Carlos seguro, porque es un amor, además. Sí, y... muy buen, un crack, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya se lo comentaremos, sí. Pues sí, sí, dile a Carlos seguro. Si estuve hablando yo con él el otro día también. Sí, sí. Vale, pues... ¿Qué falta, Jordi? Que si nos podías dar un poco de feedback, sí. Porque tú eres un profesional de las entrevistas y tal, de cara a estas entrevistas que estamos haciendo, a ver qué podemos mejorar, tal. No, mejorar poca cosa. O sea, yo creo que la entrevista está muy bien, siempre y cuando pretenda ser una charla distendida, quiero decir, a no ser que... Claro, cuando sí que vas a atacar a alguien por un tema, pues hay que cercar mucho y a veces ser contundente, pero siendo una charla distendida está de puta madre, quiero decir... Que no se os caiga el wifi y... No, y poco más. Y eso, y disfrutar, ¿no? Que pasártelo bien y que también entender que si se va un poco de tema alguna pregunta o lo que sea, pues también disfrutar y ver por dónde va, que no significa que se vaya de tema sea malo una pregunta nunca. Total, no, al final esto lo hacemos también para entretener un poco a nuestra comunidad, a nosotros mismos incluso, que nos des también, bueno, pues gente así influyente como tú, que nos pueda dar un poco de feedback del juego, del proyecto, súper importante para nosotros, y al final eso, entretener un poco, ¿no? En estos días, como decías tú. Y nada, por último, ya acabamos, que no sé cuánto llevamos, pero... Un buen rato, yo creo, un buen rato. Pues alargado, sí, sí. Queríamos preguntarte por tus proyectos personales, sobre todo por Hoy No Se Sale, pedazo programa que, bueno... Que nos partimos la caja, brutal, felicidades, porque lo estáis petando. Sí. Y bueno, que nos expliques un poco, tanto de Hoy No Se Sale como de tus proyectos personales, un poco. Bueno, pues a ver, yo ahora con Hoy No Se Sale un poco ha sido mi... como mi dolor de cabeza y también mi gran ilusión de este último año, o de esta segunda mitad de 2019, principios de 2020, porque era la primera vez, ¿no?, que me ponían a dirigir televisión. Y, hombre, para mí era un reto y con Ibai es verdad que ya había trabajado, llevaba igual 7 meses más o menos trabajando con él en la Liga Profesional de Videojuegos, pero nunca había sido jefe de nadie, ni menos de un equipo de 9 personas, ¿no? Ni había coordinado, ni había escrito guiones directamente de un programa entero. Había hecho cositas en Red Bull igual, pero de esto nunca, ¿no?
Y hombre, ha sido un proyecto muy guay, muy bonito. Estoy súper contento con el resultado, aunque evidentemente hay muchísimas cosas a mejorar. Pero bueno, yo creo que todos los del equipo estamos como en estos cargos por primera vez. Quiero decir, al final Ibai es la primera vez que es presentador en televisión de forma fija. Yo es la primera vez que dirijo. El realizador es la primera vez que es el realizador de un programa y no el ayudante. Pasa un poco con todos. Es un equipo muy joven, de gente Os de 20. ayudáis, ¿no? Sí, somos un. O sea, somos una. Queda muy típico, ¿no? Decirlo, pero somos un poco family en este sentido. Qué bueno. Todo se decide todos a la vez, no son como. A ver, yo evidentemente, pues tengo la última palabra, pero quiero decir que las ideas salen de todos, un poco siempre, ¿no? Y creo que está muy guay y estoy muy contento de que esté funcionando, de que a la gente le guste. Me gustaría, a ver, es un poco fantasía, ¿no? Pero me gustaría igual algún día que el programa pudiera ir a alguna plataforma grande, o sea, que ya está en Movistar, pero que estuviera igual en un canal directamente de Movistar o en Sí. algún espacio que nos diera más visibilidad, porque al final Yubit es algo muy joven, que evidentemente estamos ayudando a crecer nosotros, pero que todavía es una plataforma muy pequeñita y muy poco conocida para algunos. Pero Pero bueno, poco bueno, a poco, ¿no? O sea, sí, sí, finalmente sí. sois jóvenes, ¿no? O sea, con el proyecto me Sí. refiero, ha empezado recientemente y, jolín, yo creo que lo estáis petando. Yo creo que está funcionando muy bien. Lo que pasa es que Sí. al final, sabiendo la velocidad a la que crece Ibai, da un poco de vértigo a veces Uf. el cómo controlar eso, ¿no? Porque al final tú sigues siendo un programa pequeñito que hace poco que existe, pero es que Ibai en 2 semanas te triplica todo, ¿sabes? Tanto para él como para el programa, ¿no? Sí, Y está. da un poco de vértigo a veces porque es difícil de asegurar nada. Es lo que pasa y al final. No sé si el año que viene vamos a poder seguir contando con Ibai de presentador. O sea, ojalá sí, él quiere, él está a gusto, pero claro, es que al final él, los Nunca sabes, proyectos y claro. las cosas que le salen son de una envergadura que igual no le permiten No. hacer otra cosa ya por contrato mismo. ¿Sabes lo que te quiero Ya, decir? Que al final totalmente. es complicado, ¿no? Entonces, bueno, muy guay, muy contento, muy ilusionado. Creo que me ha dado un plus de confianza en que. Pues que puedo hacer cosas de este tipo, ¿no? Que no se me queda grande, que es un poco, yo creo, el vértigo que tuve. Y otros proyectos que tenga, pues bueno, estoy también aprendiendo mucho en estos 2 últimos años del tema de ser juez en batallas. Creo que es algo que yo nunca me había planteado hacerlo de forma profesional y que ahora se está empezando a pseudo profesionalizar, con lo cual imagino que si sigo haciéndolo a gusto, sigo estando bien y sigue creciendo esa rama del freestyle, pues en unos años igual también lo podré considerar un trabajo más que algo que hago de vez en cuando, ¿no? Claro, porque son veces puntuales, ¿no? El tema de ser juez en Bueno, los batallas. yo soy juez en la liga de forma fija, lo que pasa que la liga de freestyle, la FMS, es el primer escenario fuera de lo que es Red Bull, que evidentemente todos sabemos lo que significa Red Bull como marca y todas las facilidades que te puede dar, pero es el primer escenario fuera de una gran marca multinacional en el que se ha intentado pues hacer un evento y considerar profesionales a todos los que están en él, de tal manera que se remunera a los participantes, Hombre, los está jueces. creciendo bastante, ¿no? La FMS, Mucho. últimamente. Mucho, mucho, mucho a nivel mundial. Es una locura el crecimiento que ha tenido. De hecho, yo creo que este año en números totales ha sido más grande que Red Bull en visualizaciones y tal. Lo que pasa que, claro, que Red Bull llega a la final del mundo y la infraestructura que tienen y el conocimiento de la gente de lo que es la Red Bull y demás hace que la final de Red Bull sea lo más visto de la historia cada año, ¿no? O sea, al final, Claro. quiero decir, tampoco puedes competir con la Champions, pero que dentro de ser una cosa distinta, sí que han conseguido ser una cosa distinta que tiene máximo interés mundial y creo que eso está increíble. Claro, el punto está en que los que estamos dentro, tanto participantes como jueces y tal, pues es verdad que los jueces. Se les está intentando profesionalizar, ¿no? Pues que haya unos estatutos mínimos de cosas que siempre hay que cumplir, que todos cobren por su trabajo, que son Red Bull, no pasa, Red Bull tú te apuntas porque quieres ganar, pero no te pagan por participar, ¿me explico? No te Ya. están contratando, no eres un contratado, Vale. ¿sabes? No es así, es otro rollo mucho más a competir y tal, pero claro, ahora esta peña mueve, hay peña que mueve 4 millones de seguidores, ¿no? Entonces, a ver, quiero Claro. decir, tampoco es gratis todo Si esa. se está creciendo tanto también es en parte por gracias a los participantes, jueces. Claro, sobre todo participantes, los jueces ya tenemos otro papel, lo que pasa es que luego nos comemos una de mierda, que si no se nos paga un poco es un desastre, ¿sabes? Sí. Porque
Porque te comes el marrón. Pero bueno, es eso, es algo que está creciendo, se está profesionalizando y bueno, yo creo que me puede, tarde o temprano, si sigo metido ahí, que no lo sé, porque tampoco es algo que sea un seguro o una garantía, pues me puede abrir pues otras puertas, yo creo, dentro del mundillo. Y, seguro que sí. Y sí, y aparte, pues a nivel comunicación, pues abierto siempre a hacer un montón de cosas, con muchas ganas de hacer de todo. Yo qué sé, desde escribir un libro a... Es que muchas cosas. Falta tiempo. Pues, y ahora tengo más que momento, nunca. ¿Eh? Por eso. Ahora tengo más que nunca y a gusto. Bien, o sea, que podemos decir que la niña bonita es hoy no se sale, ¿no? ¿Ahora mismo o qué? Hombre, sí, ahora mismo sí. Sí, porque es lo que... Bueno, estoy escribiendo dos programas más de televisión. De hecho, estoy escribiendo un reality y un programa así más rollo MTV, más macarrilla, de calle, de... cosas rápidas, pero a ver qué pasa, está de momento son texto, ¿no? Pero muy bien, pero si salen bien y vuelve toda la normalidad, pues igual en 2020, 2021 tenemos nuevos programitas. Ya está, bueno, estás en todas. Intento estar al máximo siempre, luego ya pues me pierdo en lo que me pierdo. Bueno, qué bueno. Pues nada, se nos ha alargado un poco. Eso es buena señal, ¿no? Que el tiempo pase. Que te está a gusto, claro. Sí. Así que bueno, un placer, Capo, de verdad. Igualmente. Te agradecemos un montón, ya lo sabes. No nos cansamos de decírtelo. Igualmente, por todas las publicaciones que haces, todo lo que nos dices, tus mensajes. O sea... Bueno, pero porque me lo paso bien. Quiero decir, si tuviera el Plax cogiendo polvo en una estantería, no lo pondría. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, al bueno, final sí. Es así. Pero ahora, tenemos que decírtelo porque te lo curras muchísimo y es eso. Estamos muy agradecidos. Y como le dijimos a Blon, ya cuando pase todo esto del corona, a ver si montamos algún torneillo. Claro. Unas partiditas, unas risas, que seguro que lo seguro, pasamos. Seguro. Yo, de hecho, contra Blon no he jugado nunca. Me da mucha rabia, tío. Pues dice que es el mejor, ¿eh? No sé. Yo no soy el mejor. Yo en mi barrio te digo que hay dos o tres que están enfermos de la cabeza. O sea, a mí se me da bien, pero es que hay dos o tres que no fallan nada. O sea, pero nada es nada, cero. No vas a ver un fallo. O sea, son partidas que duran 2 minutos y medio. Porque te las meten... Sí. O sea, por parejas las has de lastrar con otro, pero ellos solos te funden, tío. No respiras. El campeonato oficial habrá hostias, ¿no? Podemos decir. Atención, sí. Si hay un campeonato oficial y va gente del nivel de los que yo he visto, las partidas van a ser cortas. Ya lo digo ahora. Porque es gente que si le das 5 saques, los 5 te los mete. Que no fallan ni un saque. Jordi, tío, que pensábamos que estábamos en nivel. O sea, que éramos. Pero vosotros tenéis que ser buenísimos, ¿no? No creas. Cada juego menos también, es verdad. Sí. No creas. Seguro que tus amigos nos apalizan. No sé, ellos de saque las meten todas. El saque que os dije, que es como entre el lateral y el extremo, poner el balón. ¿No? Ese saque, todos. Luego, lo típico, les queda el balón encerrado en su córner. Como vean que tienen uno de los dos que les queda en este lado fuera, te la meten también directa. Segura. Sí. Claro, no fallan nada. Yo sí que fallo un montón de cosas, que también meto muchas, pero, o sea, sé lo que hay que hacer, pero no siempre me sale, ¿me explico? Estos niveles los ponemos como árbitros, ¿sabes? Sí, o sea, no, yo no permito que en cámara que me gane alguien, ¿eh? O sea, no. Al fundador. Fundó el club Plaxelona, tiene que estar ahí, ¿eh? Oye, Capo, pues un placer, tío. A vosotros. Muchas gracias y nada, seguimos en contacto. Lo mismo digo, un besazo enorme. Un abrazo. Cuídate. Chao. Bien.